tu show, quiero que me felicites. Felicitaciones, Al. ¿Por qué te tengo que felicitar? Es el día de la independencia americana. Yo soy americano. Ah, yo también soy americano, pero del sur. Pero no, soy americano. Americano es gringo, de aquí, del norte, del país especial. Yo soy americano. Hoy es el día de la independencia de Estados Unidos. Y por eso venimos aquí. Vamos a hacerle un tributo a Estados Unidos, a los fuegos artificiales. Vamos a meter el dron en la candela a ver si sobrevive. Hoy vamos a jugarnos todo por el todo, pero todo es por el show, para que ustedes vean que lo que hacemos es un sacrificio súper natural aquí. Sí, acá es feriado, están todos descansando y nosotros estamos trabajando aquí en un lugar bastante lindo, pero bueno. Ey, esto la gente lo dice, pero ¿cómo van a decir que están trabajando? Sí, estamos trabajando porque hay que soportar el calor. Estamos en verano, así que hay que acordarse de eso. Bueno, dime qué traes hoy. Bueno, como siempre, empecemos rápido con el adelanto de las notas que vamos a tener. No digamos nada. No, simplemente, sé cuáles son, no puedo decir nada. No simplemente sé. Veamos el adelanto. Ok, les quiero presentar a mi instructor. Ya él me dio 6 vueltas en la pista. Ahora vamos a hacer con él lo que le llaman un hard lap, una carrera caliente. Y vamos a ver lo que esta pista es capaz de dar de verdad. Así que esperamos que lo disfrutemos de verdad. ¿Qué auto vamos a probar hoy? Una Jeep. ¿Y el modelo se acuerda cómo se llama? Rubicón. ¡Qué bueno que estás! Hoy nos encontramos en Stark County, en la escuela de conducción The Firm. Y estamos aquí para probar el Cadillac Escalade. Pablito, te quiero contar algo súper importante. La gente me está llamando, me está escribiendo por los medios sociales que tu show está muy corto. ¿Qué pasa? Que quieren más. Así que ve pensando qué vas a hacer, porque ya que estamos número uno, tienes que ponerlo más largo y darle sustancia a la gente. Y para ayudarte, voy a presentarte lo que hice en Bélgica con el Nissan GTR, en el Spa-Francorchamps. Tú sabes que yo tuve una controversia en YouTube grandísima cuando puse al Camaro contra el GTR. Salieron todos los fanboys a atacarme y a matarme. Bueno, en esta segunda oportunidad me fui con el nuevo GTR del 2017 a probarlo en el Spa-Francorchamps, la pista de Fórmula 1 donde corren los más grandes. Ahí me metí, le di como 20 vueltas. El carro está fabuloso, el carro me encanta. Le han hecho muchos cambios, incluso es más pesado y no se siente tan pesado. Pero lo más interesante es que cuando terminé, me ofrecieron si me quería montar con un corredor profesional en el auto. Estaba lloviendo, la gente de Nissan me dijo, dale, está el tiempo perfecto. Chocamos. Chocamos de mi lado, las bolsas ahí reventaron. Me puse que me volvía loco, el miedo fue instantáneo. Todo reventó, me volví loco. Mira lo mejor para que veas lo que pasó. Ahí están todos los babies que vamos a estar manejando ahorita en la pista. Ahí los tienen todos parados. Ahora vamos a la presentación primero que nada, una pequeña clase y después a manejar. Hay lluvia, no estoy seguro si vamos a manejar nosotros o nos van a manejar, ya veremos ya. Pero ya por lo menos tuve la oportunidad de manejarlo viniendo aquí y una hora y media lo manejé. Maneja espectacular, se siente mucho menos pesado que la vez pasada. El sonido del GTR nuevo con los tubos de escape de titanio de adelante y atrás, que son todo parte ahora. Del paquete original, cuando lo compras viene con eso. Antes esto costaba casi $10,000, bueno, ahora lo tienes como parte del paquete. Suena espectacular. Bueno, les puedo decir que la experiencia de manejar el nuevo GTR es una de las mejores que he tenido. Lo manejé en el Autobahn, lo manejé en la pista y ahora lo estoy manejando aquí dentro de la ciudad un poquito para hacer este video. Me voy a mantener aquí en el centro, no me voy muy lejos porque no quiero perderme. Me gustaría que muchos de ustedes tuvieran la oportunidad de manejarlo porque yo sé que les gusta, sobre todo un auto como este, no tiene comparación con nada, ¿eh? Eso se lo puedo decir, pero de primera mano. Increíble. Me gusta mucho lo que han hecho por adentro del carro. ¿Por qué? Porque los cambios son pocos y yo creo que aquí no vale la pena hacer cambios abruptos en el auto. Los cambios que hicieron fueron los necesarios para mejorarlo. ¿Cuáles fueron los cambios que hicieron importantes? Bueno, todo el interior ahora es diferente. Tenemos mucho menos botones que antes aquí adentro. Los asientos son súper cómodos. Las terminaciones, están usando la fibra de carbono que tenían antes.
Me encanta cómo se siente todo, cómo se siente la fibra de carbono, cómo veo la pizarra. La pista de Spa-Francorchamps tiene 19 curvas y 4.3 millas. Yo le di a la pista, primero le di 3 vueltas, después le di 3 vueltas, después le di 2 vueltas y después le di una vuelta con el piloto, que fue donde tuvimos el pan, el golpetazo ahí grande, que no fue nada malo, pero bueno, me pasó y me pasó a mí. El motor es V6 3.8, 565 caballos, 20 caballos más de fuerza que la edición anterior. Le hicieron un tuning grandísimo al motor, lo que requirió ahora mucho más enfriamiento para el motor, y eso lo lograron con la nueva careta que le llaman V-Motion, ese frente lindo que tiene el auto por adelante, que lo hicieron por dos motivos. Primero, porque tienen que mantener el V-Motion, ese logo de Nissan en todo, hay que mantenerlo, no se puede quitar. Y segundo, porque la apertura del frente ahora en grill tiene que ser mucho más grande. Significa que le tiene que entrar mucho más aire al motor ahora, porque el enfriamiento es súper importante. Tiene un torque de 467. Es un torque instantáneo. Donde yo lo tocaba y era increíble la fuerza, ¿eh? Era increíble la fuerza. El director del programa me dijo que la tecnología del auto tenía que ser avanzada aerodinámicamente. Y ese fue el tiempo que pasaron trabajando. Este hombre habla con la emoción del corazón, con la emoción del alma, ¿eh? No se imaginan todas las cosas personales de él y anécdotas que nos hizo a la hora de contarnos y hablarnos del auto. Él me respondió, dime qué otro auto, ¿ok? Es tan silencioso adentro, que sea un superauto, ¿ok? Que sea un superauto como es el GTR, donde tú puedas establecer una conversación con tu amigo que tienes sentado al lado a 300 kilómetros por hora y escuchar la conversación perfectamente y saber que llevas el control del all-wheel drive. El all-wheel drive de este auto es especial. Otra cosa de la que se ocuparon mucho fue racing sound, el sonido de las carreras. Ellos querían asegurarse que el sonido de este auto cuando está corriendo fuera sonido de las carreras. Y este no es el Nismo, o sea, el Nismo estamos hablando que cuesta, yo me imagino, 50 y pico mil dólares más, porque aquí tienen uno, pero no hablaron mucho del nuevo, porque toda la tecnología que está aquí, que es de pista, viene del Nismo. Estamos hablando desde los spoilers de afuera, los cambios que le han hecho al motor, los tubos de escape de titanio, son muchas cosas, ¿ok? La que vienen del Nismo y el sonido. Otra cosa que me dijo, mira, cuando vas en el auto, ¿ok? Siéntete que estás protegido por un caracol. Él me dijo, shell, o sea, como el caparazo de un caracol, vas protegido ahí, puedes hacer con el auto lo que tú quieras, que el auto nunca te va a defraudar. El auto va a responder sensacionalmente bien. Y me dijo, grábate eso en la mente, te sientas en el auto, pones las dos manos en el volante y lo pisas, y piensas que vas en tu caparazo, en tu caracol, y písalo. Increíble que te digan eso, porque las compañías siempre te dicen, cuidado, no lo pises mucho. No, me dijeron, písalo. Si te dan tickets, son tus tickets, pero písalo. Cada motor es fabricado a mano por un Takimu. Takimu son los maestros, se llama Takimu Master. Me encantó que solamente hay 5 en el mundo, ¿ok? Esos 5 no pueden hacer grandes volúmenes, ¿ok? Le toma 9 horas hacer un motor, 9 horas y media, a mano. Pieza por pieza. Quiere decir que entre 5 solamente hacen 5 motores al día. Hagan la cuenta para ver cuántos se pueden producir en el mundo y cuántos se pueden vender. En toda su historia, hasta hoy en día, han vendido unos 30.000, según entendí en la presentación. Y me gustó mucho que cuando presentaron el video de estos Takimu Masters, estaba el video de una muchacha y me dijeron, no, ella lleva trabajando 10 años de asistente de Takimu Master, preparándose para hacer un Master. Y va por 10 años, le dije, pero ¿cuánto tiempo le va a tomar? Y me dijeron, bueno, cuando un máster piense que ya está lista para hacer un máster, pues ya lo será. Una mujer, una muchacha joven, ¿eh? La filosofía de madurar. Están madurando al auto. Desde que empezó en su primera generación, cada cambio, ¿ok? Es pensado en que tiene que ir más rápido, pero más seguro, aerodinámicamente. Ganarle un milisegundo al auto pasado, al diseño. Los materiales, el acabado, todo lo que pide la gente lo toman en consideración. Pero al final, esto es un Godzilla, esto es puro japonés. El señor tiene 53 años y me dijo, siempre tienes que seguir persiguiendo
mejorar. Nunca pares de perseguir mejorar. Y eso es lo que yo hago con este auto. Nunca parar de perseguir el mejorarlo. En todos los sentidos. Ok, les quiero presentar a mi instructor. Ya él me dio 6 vueltas en la pista. Ahora vamos a hacer con él lo que le llaman un hard lap, una carrera caliente. Y vamos a ver lo que esta pista es capaz de dar de verdad. Así que esperamos que lo disfrutemos de verdad. ¿Ustedes vieron eso? ¡Holy shit! Chocamos durísimo. La bolsa de aire me dio en la cara y me dio todo en este lado del cuerpo. El carro no se pegó a la tierra, o sea, el grip ese que dice que muerde el asfalto, está mojado y todo, pero estamos hablando de un carro all-wheel drive que debía pegarse y resbalamos y no se pegó y dio durísimo. Del lado mío la bolsa de aire se reventó casi en mi cara, está todo en el video, ojalá que haya salido. Increíble. El GTR, yo se los digo, allá ustedes que me atacan a mí. Qué durísimo dimos en la pared. ¡Wow! Al, qué susto, ¿no? ¿Qué pasó? Yo me asusté porque yo toda la vida dije, cuando una bolsa de aire reviente, yo voy a poner las manos y la voy a parar. ¿Qué estoy hablando? Eso es una bala. Me cogió el cuello que no estaba protegido. Me dolió todo el lado, pero estoy bien. La gente de Nissan quería llevarme al hospital. Le dije, no, tranquilo, estoy bien. Todavía de vez en cuando me llaman, está bien. Pero tengo 6 meses para sentirme mal, o sea que no sé. Y a veces dicen que nuestro trabajo es tranquilo. No. Eso fue un... Yo me asusté. Íbamos a 240 kilómetros por hora en una curva. Y el carro que debe morder la pista, por algún motivo, dio 2 vueltas y me fui contra la pared de mi lado. Pero vamos bueno, al break. Te voy a contar. Te voy a contar lo que pasó fuera de cámara, porque... Me cagué en los pantalones. Bueno, vamos a un corte rápido entonces. Bueno, comenzamos el segundo bloque después del susto que pasó Ale en Bélgica. Yo estuve un poco más tranquilo. Me quedé acá en Miami como siempre porque él es el que viaja. Yo soy el que me quedo acá sufriendo un poco. Pero nos tocó un auto muy lindo para la familia. Nos tocó la Jeep Rubicon. Un vehículo todoterreno que se desplaza muy bien en la ciudad. Nosotros pensábamos que era un poco más duro, que era un poco más difícil manejarlo acá y que el confort no iba a ser tan bueno, pero vean este informe que creo que es un vehículo para todos los días también. Día domingo, muy temprano, nos vamos a Hoxton. Hoy tenemos que ir a probar un nuevo auto, obviamente con toda la familia. Hoy acá en Estados Unidos es un día muy especial, es el Día de la Madre. Y además vamos a probar un auto que cumple años, nada más y nada menos que 75 años. ¿Vamos, pibes? Es temprano, ¿no? Es difícil la mañana. Buen día, feliz día. ¿Estás dormida? No, para nada. ¿Qué auto vamos a probar hoy? Una Jeep. ¿Y el modelo se acuerda cómo se llama? No. Rubicon. Bueno, la primera impresión de afuera, lo que pudimos ver, muy llamativo, ¿no? Un Jeep. ¿Qué color? Azul. Apenas llegaron y vieron el Jeep. ¿Qué les llamó la atención? Qué salto. Las manijas de las puertas, ¿no? Afuera. El baúl. Tenés que apretar un botón para verlo. Está pensado para a todos lugares tan difíciles, tiene confort como un auto de calle, obviamente es un poquito más duro, un poco más rústico, pero tiene todos los elementos de seguridad y quizá más seguro porque tiene hasta una jaula antivuelco. Obviamente. La verdad que es muy raro, hay cosas que no están en un auto convencional como esta manija para sostenerte en caso de que vayas a un lugar extremo o montaña o no sé, es para ir agarrado. El pisado de cuero, que a mí me gusta, en esta consola está todo lo que estaría en la puerta. O sea, levanta vidrio, tiene GPS. Un sistema de audio muy lindo. Es muy, como muy retro, como que conserva un modelo de Jeep. Sí, le han sumado la
la parte tecnológica, sí, pero ha mantenido su espíritu, creo. Han pasado 75 años desde el primer Jeep que salió a la calle, que salió con un sentido militar. Chicos, ustedes me querían decir algo recién. No, mira. Acá tiene los palacios ahí con su chamoja. Tiene la rueda de auxilio ahí atrás en el baúl. Los relojes estos redondos me hacen acordar a autos de los años 70. Nosotros teníamos un Torino en Argentina, es un auto emblema que tenía los relojes redondos muy similares a lo que tiene esta Jeep. En este vehículo no vamos a buscar velocidad ni tenida en ruta ni nada. Este vehículo es para divertirse, pasarla bien, ir a lugares de difícil acceso, extremos. Mucha gente lo utiliza para todos los días. Yo que vengo de la montaña, hubiera soñado tener un vehículo así allá en la montaña. Bueno, ¿un balance en general? A mí me gustó, para tener como segunda opción. Para ir a la playa, o meterse en la arena. Para diversión, o para ir a la playa. Para hacer cuatro. Claro. ¿Vos, Tommy? ¿Tu opinión? Tiene los parlantes arriba. ¿Y vos, Matu, qué es lo que más te gustó? Puedo subir al agua. Sí, tiene ruedas grandes y todo. O sea, ¿estás preparado para eso? Para golpes de hierro. Sí, tiene para golpes grandes, ¿no? Lea el diseño. Muy cuadrado. Sí, el diseño en realidad es típico de Jeep. Sigue la línea de cuando nació, de los 75 años. Obviamente tiene algunos detalles que lo han alivianado mucho. Por ejemplo, tiene los guardabarros de plástico y muchos elementos que hacen que sea un vehículo más liviano que su antecesor. Pero en líneas generales es muy similar al origen, sí, del Jeep. Uno desde lejos lo ve sin ver la marca, sabe que es un Jeep. ¿Cómodo atrás? ¿Entran bien? Sí. Acá hay un espacio grande. ¿Pueden ver bien para afuera? A la altura. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. Bueno, este fue una nueva prueba de gente común en grandes carros. Feliz cumpleaños, Jeep. 75 años, y la verdad, cada vez te sientas mejor. Chao. Ah, le entramos en tercer bloque. Y se nos está haciendo. Estoy celoso porque el gringo tiene Lamborghini y cosas que yo no los he visto. Bueno, lo que pasa es que el gringo tiene algunos contactos acá importantes en Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estamos tú y yo fuera de serie aquí. Y bueno, vos viajas, él consigue autos realmente increíbles. Nosotros también no nos podemos quejar los autos que conseguimos. ¿Qué tiene él? Él, en este programa, nos va a mostrar un pequeño adelanto, porque nos hemos quedado sin tiempo, sobre la Cadillac Escalade. Bueno, entonces, en el otro programa. En el otro programa lo vamos a ver completo, solamente esto en modo anticipo. Vale. ¡Qué bueno que estás! Hoy nos encontramos en Stark County, en la escuela de conducción The Firm. Y estamos aquí para probar el Cadillac Escalade. Llegamos al final del programa. Sí, con lo justo con la luz, porque ya se está cayendo la... El programa está corto, no te olvides, el programa está corto. La gente lo quiere largo, habla con tu contacto y con el gringo que ponga billete para hacerle el programa largo. Sí, vamos a tratar de que... Así entran todas las notas también. Mira, la Torre de la Libertad de los cubanos. 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Es un día simbólico, no te puedes quejar. Sí, y un lugar también muy representativo para Miami, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Bayside, estamos en Bayside, estamos en la Bahía de Miami. Aquí está el shopping, los turistas, la casa de los famosos. La verdad, un lugar increíble. Tenemos que despedirnos como siempre, volando. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegará el dron hoy.
Bueno, Pablito, como siempre, nos despedimos volando. 4 de julio, Miami. Nos vemos en la próxima. ¡Ayude! ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos qué haces con este calor acá? Vine a ver si me podés ayudar un poquito en unas cositas que mis amigos me dejaron plantado. ¿Algo que yo te pueda saber o que...? No, pasar que hace mucho calor acá. Por favor, todo suyo, adelante. La verdad, gracias por recibirme, porque ustedes pueden creer que me dejaron solo para hacer el programa. Aquí es uno de vacaciones y el otro dice que está trabajando en California. Yo no les creo nada, dice, pero bueno, dice. ¿Qué va a ser? Menos en California, olvídate. Pero nos caíste justo a la hora de la siesta, era como que... Uy, bueno, pero me van a tener que ayudar. Si ustedes son mis amigos, me tienen que ayudar. Denme una mano para salir del paso, al menos. Un programa que... hace muy poquito que empezamos hasta la conquista y solo no puedo presentar esas notas.
Bueno, estuviste viendo la Gran Cherokee SRT con toda tu familia, eso me estuviste contando, ¿no? Sí, probamos una camioneta deportiva, imagínate, era para el estilo de una familia. La diste vuelta, ¿no? No, pero le dimos un uso distinto que quiero que comparta la gente, que vea lo que probamos. Bueno, dale. Vamos a verlo. La metí en un car wash. Ah, ¿en serio? Bien. Impresionante. Bueno, pero todos la van a llevar a la pista, a otros lugares. ¿Pero el ST cuánto tiene? ¿Tiene como 400 y pico de caballos o no? ¿Viste con el power? Sí, sí, con las levas y todo. Sí, no, increíble. Hola, amor. Sí. Ah, ¿ya estás abajo? Bueno, ahí bajamos. Vamos, chicos. ¿En qué auto vino? No sé. Vamos a ver qué vienen. Matu, vamos. Rápido, que nos está esperando abajo. No, mirá qué buena que está. Y el rojo. ¿Qué es? Jeep. Y a nosotros, Tommy, que nos gusta el rojo, el bordón. Muy lindo color, suban, chicos. No. Suena lindo, ¿no? Me encanta el tapizado. Sí, está buena. La verdad, hoy nos tocó para la prueba de gente común en grandes carros, un gran carro, ¿no? No, ¿qué es? ¿Una Jeep? Jeep Grand Cherokee SRT. Es como deportiva. A mí, la verdad, me encanta, pero me encanta también el tapizado. Muy lindo. ¿Chicos, les gusta? Sí. ¿Es cómodo ahí atrás? Sí. Acá, si lo abrís, tiene para poner CD. Acá tiene aire. Tiene un enchufe acá. Acá tiene para poner HDMI 1 y HDMI 2. Viste, tiene dos USB acá. No lo hay ahí. Los chicos juegan con las pantallitas. Tiene auriculares inalámbricos. Sí. Tiene Wi-Fi. Tiene mucha potencia, más de 400 caballos de fuerza. 8 cilindros. Creo que es 6.4 litros. Y además tiene caja de velocidad de 8 marchas. No. Y para hacerlo más deportivo, le han puesto unas levas para hacer los cambios detrás del volante. Fue un auto de carrera. Se siente el motor como si fuera un auto de carrera. Sí, tiene un sonido increíble. Es muy completa, con muy buen gusto. Es súper grande la pantalla, donde tenés toda la información. Un sistema de audio increíble, muy bueno. ¿Cuántos parlantes tienes, Tommy, que algo vos me habías dicho? 19 parlantes. 19 altavoces. Tiene, obviamente, navegador satelital. Esto está bueno, lo del app, porque si vos, por ejemplo, tenés una aplicación en tu teléfono que lo podés conectar directamente acá al equipo de audio del vehículo. En el respaldo de cada asiento, de los de adelante, pantallas rebatibles. Tiene 475 caballos. ¡Wow! ¿475? Wow, ¿y a dónde entraron todos esos caballos? Se desarmaron. ¿Qué tenemos? ¿Un camión acá lleno de caballos? Una calecita. Podríamos ir a lavarlo. Y sí, porque. Pero vamos rápido. Sale, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, sale la cara así. Externamente es un auto muy lindo. Tiene luces de LED. 8 colores tiene el modelo. El tapizado es raro el color, ¿no? A mí me gusta. Sí, es marrón. Marrón dulce de leche. El tablero es totalmente digital. Tiene techo panorámico vidriado. Se abre por completo. Hoy, ¿qué se trata de esto? Chicos, ¿quién se tiene que bañar? Aprovechemos. El auto. ¿Y ahora? Cubrite. ¿Vas por el vidrio? No. Cuidado, te viene. Chao.
feo el auto. ¿Comprarían este auto? Sí. Es un auto cómodo, potente, divertido. La verdad que es uno de los autos que más me ha gustado de los que hemos probado. También. Sí, a mí también. Porque es un auto familiar, pero deportivo. Sí, tenés todo en uno solo. Y el precio arranca desde los $65,500. Bueno, adiós Car Wash. Gracias por los servicios prestados. Una más y no jugamos más. Chao, no se olviden de compartir el video. Chicos, bueno, ¿me pueden contar dónde estamos? Brevemente, ¿dónde me recibieron hoy? Okay. Se lo dejo acá al dueño del taller. ¿Cómo es Lupo Cuadrascorce? O ya ni me acuerdo. Me acuerdo que era Joaquín en Buenos Aires, acá es un desastre. Lupo Cuadrascorce. Lupo. Estamos en Lupo Cuadrascorce. La verdad que es un taller de competición, pero también lo tengo como storage de todos los autos que tengo. Y también restauración de los autos de rally, que me están costando bastante. Pero bueno, feliz de estar acá en Miami. Es mucho más fácil conseguir repuestos todo acá que en Buenos Aires. Y nada, ya conocés que tengo acá el niño mimado que es el Rebo. Y bueno, nada, feliz de estar acá. Y como dije antes, extraño un poco más el tema de competición, por eso voy a volver a correr. Acá también tiene un simulador. Sí, tengo el simulador que estoy sufriendo cómo hacerlo para andar. Sí, tiene las pistas con las que va a correr y está todo el día ahí, o sea, es como que está perdido. Que en el tema del simulador creo que lo usás también para evitar el calor que hace. Sí, no, hace mucho calor. Terrible, sí, el otro día la temperatura que hizo. Sí, nunca sufrí tanto, te digo, con el tema de la temperatura adentro de un auto. Es más, ponía las GoPro y vos lo viste, se me apagaban solas. Pero bueno, el único tema acá es el calor infernal, pero bueno, se soporta. Bueno, hay que hacer lo que se puede. Sí. Bueno, chicos, yo me olvidé que estábamos dentro de un programa. Sí, y van cortes. Ya seguimos. Ok, dale. Chicos, tenemos que seguir y me tienen que seguir ayudando. ¿Qué viene ahora que te había dicho? O sea, acá tengo una ayuda a memoria. ¿Qué nota tenía? ¿A vos te gustaría presentar la nota del Cadillac? ¿El Cadillac? ¿Qué? ¿Yankee? ¿Qué dice acá? Ok, ¿lo presento? Sí, presento. Okay. Lo hizo el Yankee, amigo nuestro, que ahora está de vacaciones. Ok, listo. Te presento el Cadillac Escalade. Bueno, ¿y sabes dónde lo probamos ese Cadillac? ¿Dónde? En la pista de... en Ocala, en la pista de rally, en The Firms. ¿Para el Escalade? Sí. ¿Pero es una camioneta o no? Es una camioneta, pero justamente nosotros hacemos cosas distintas. Hizo rulos, hizo... Ah, bien. Le dio una paliza terrible, pero te digo, queremos mostrar algo distinto. Bueno. Salió arando, sacó el control de tracción y sale a fondo. Y después, ¡oh, qué lindo que es! Hablando en la cámara, un yankee me loco. Pero bueno, a vos te gustan hacer esas cosas también. Sí, sí, camioneta jamás anduve en un circuito, pero interesante. Típica camioneta americana, grande, gigante, le sobra de todo, le sobra motor, le sobra potencia, espacio. Tiene tres filas de asiento, ¿no? Tres filas de asiento. Sí, te dije que sabe de todo. ¿Salió bien la quemada o no? No sé qué quemada. De goma. ¿Te quemaste goma? ¿Te hago de vuelta? No, no vi ninguna quemada de goma. Poné la cámara al lado, vas a ver. ¿Te pongo ahí? ¿No, ahí entonces? Hoy nos encontramos en Stark County, en la escuela de conducción The Firm. Y estamos aquí justamente para probar el Cadillac Escalade. Hoy nos toca un Cadillac Escalade ESV, un auto muy cómodo, muy moderno, con todo al alcance de tus dedos y tu mano. Tiene la pantalla digital aquí, que es a tacto, tiene un control de música para el teléfono también, control de aire acondicionado, calefacción, los controles también aquí de potencia de acondicionado también. El auto la verdad que ha sido rediseñado para este año, la carrocería, digamos también el chasis es el mismo, pero lo que más atrae de este auto es la parte externa. Y viene con un motor nuevo de 6.2 litros, 420 caballos de fuerza o 6.2 litros,
con más de 300 caballos de fuerza. Tiene una caja automática de 8 velocidades. Una cosa muy interesante de esta caja automática de 8 velocidades es que ofrece también un sistema manual. Con el toque de un botón, estoy en cuarta y en quinta. Y si bajo así, ustedes van a oír el ruido del motor. Lo meto en segunda. Lo hace como un auto deportivo. La verdad, en eso es. Y tiene un tiraje. ¡Wow! La verdad es que este auto tira muy bien en manual. Tiene una suspensión que se puede ajustar al sistema deportivo o confort. Con el toque de un botón haces así, pap, pam, y lo tengo en sport. Lo que eso hace es que hace la amortiguación un poco más rígida, así no tiene tanto movimiento el auto en sí. Cadillac es la marca de alta gama en los Estados Unidos. Los americanos les encanta el nombre Cadillac. Es una de las marcas de General Motors. Tienes Chevy, tienes Cadillac. Y también en esta rama está General Motors con Pontiac y Buick. ¿Cómo dice? Es un auto de alta gama, todo terreno. No todo terreno extremo, pero todo terreno para la mayoría de la gente que va al parque, a los niños a los juegos. Si hay que salirse de la carretera en un momento, toma evento, se puede hacer. Y tiene una posición muy cómoda, tiene mucho amplio espacio aquí para las piernas también. Tiene mucho espacio amplio en mi cabeza. Una de las cosas que notas a primera vista y diferente a los otros modelos es el tamaño de los espejos a los costados. De afuera es muy lindo, muy atractivo. Lo único malo que puedo decir de los espejos tan grandes es que impide ver en una curva. Si vos vas por una curva lenta y hay alguien ahí, no lo vas a ver o te cuesta mucho y da un poco miedo. Entonces hay que mover un poco la cabeza para ver alrededor de la curva. Estamos probando el auto en un circuito cerrado. No le permite exigir al auto las prestaciones. Obviamente, para un auto que pesa más de 2 toneladas, este Cadillac Escalade es ESV, se mueve muy, muy bien. ¡Uf! Como subimos y bajamos ahí, buenísimo. Y vamos a hacer una vueltita para mi amigo Pablito, que les encantan las piruetas. Se pasaron. Esto es un hot rod, no es un auto cualquiera. Impresionante el performance de este auto. Si quieren un todoterreno, un auto que puede llevar a la familia al supermercado todos los días y correr y tener, saber que tenés esta potencia en el motor, me parece que el Cadillac ESV es el auto para usted. Con el tema este de la ayuda que te estamos dando para la presentación de las notas, ¿estuviste probando otro auto más o tenemos otra nota más? No, yo en realidad no probé más auto porque sí. La verdad yo no puedo probar nada. ¿Quién lo probó? El cubano fue que es el que dice que está trabajando en California. Es verdad, está haciendo algo con Honda. No con Honda con gracias, sino con la marca. No, conoces. Sí. Y bueno, y me dejó el Jaguar que en realidad yo ni vi que probó. Es un Jaguar Type R, según nos estuvo informando la producción. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, parece, vamos a ver. Dale. Lo mejor que tengo aquí es una gama de sonidos que intoxican, sonidos que te drogan,
sonidos adictivos. Sonidos que te enloquecen y que se sienten otra vez, lo repito, es importante sentarse en el auto y sentirte parte del auto. El auto donde te sientas y te sientes desconectado no es lo mismo. Eso no pasa con este. Cuando lo pisas, grita, te lo juro, es el sonido más bello que he escuchado en mi vida de un auto. Y especialmente para todos esos que me critican tanto cuando hablo de los sonidos y de los carros americanos, el sonido de este carro es el sonido de los años 60. El sonido original de los muscle car americanos. Ese es el sonido de este carro. Y si presionas este pequeño botoncito que tengo aquí, eso los hace aún más ruidosos. Y no es solamente un carro ruidoso, sino es un carro con corazón. Aquí tengo 500 caballos de fuerza que tiran fuego como si se tratara de un dragón. Acompañado de un motor V8 supercargado de 5 litros y una transmisión automática de cambio rápido de 8 velocidades. El sistema de all-wheel drive es instintivo e inteligente. Suspensión dinámica adaptiva y un sistema de freno con un desarrollo súper, súper deportivo. Diferencial activo electrónico. Este carro va de 0 a 60. Lo he logrado hacer hoy en menos de 4 segundos, pero no tengo el número exacto porque no tengo que medirlo. Pero lo he corrido en calles que están hoy sin tráfico, en calles que están medio cerradas hoy, y lo he podido probar de verdad. Tengo una velocidad máxima de 210 millas por hora. Siempre que manejo autos como este, me he quedado con las ganas y siempre quiero más. Pero con este, eso no me ha pasado. Ahora, algo muy importante. Toda esta fuerza no tendría ningún sentido sin belleza. El techo es de fibra de carbono y por aquí todos los botones son especiales, hasta el más pequeño. Los asientos son eléctricos y puedes escoger en qué modo quieres manejar según te levantes y según te sientas este día. Este interior está perfectamente estudiado. Y eso no es nada cuando lo comparamos con el exterior. Pero primero por acá adentro, bueno, como podemos ver, tengo paletas detrás del volante por si quiero manejarlo en modo manual. La terminación, espectacular. Tengo donde agarrarme. Eso ha sido pensado en los carros de carrera. Tengo ahí atrás la aleta que me ayuda a estabilidad. Y aquí en el medio, este que soy yo, se siente parte del auto. No me siento desconectado. Como ya lo he dicho, este es uno de los autos más bellos que se ha fabricado hasta ahora. Bello, excitante, ruidoso. $125,000. Eso quiere decir que ahí se corta la cantidad de gente que le encantaría manejar este auto, se corta a un porciento así pequeñito. La suspensión es súper dura, aun cuando voy por calles y carreteras que son súper lisas como esta. Con un chasis tan bueno como este, que es puro aluminio, una suspensión tan dura no es necesaria. Pero eso tiene solución. Y para tener un final feliz, mientras más rápido vas, más suave se siente. Por lo tanto, yo siempre iré rápido. En un auto que se ve tan bello, suena tan lindo,
y va tan rápido, me siento como si estuviera en mi propia casa. Bueno, así, ahí lo tuvieron, Jaguar F-Type R. Espero que les haya gustado mucho el auto. Mi nombre es Al Vázquez, nos vemos en la próxima. La verdad que les agradezco mucho, les agradezco que me hayan abierto las puertas y los felicito, la verdad, esto es algo increíble. Espero que el próximo programa podamos ver algo de esto. Obvio, sos más que invitado, te conozco de hace años, así que tengo autos de rally que a vos también te gusta y bueno, cuando quieran, tienen las puertas abiertas acá. No solo que me gustan los autos de rally, escuché que estás restaurando autos y me quedé pensando, digo, ¿restaurando para qué? En realidad, restaurando para dejarlos como originales, son reliquias. Pues ya sabés. ¿Un poquito te gustaría? No, sí, el año que viene me gustaría correr en rally, que es la verdad, 2017, pero vamos a ver. Podemos ir a probarlo acá en la Florida, hay un circuito de rally. Sí, ya sé, ya sé. Ya los vamos a ir a probar y también el auto del Dakar, así que ya te prometo que cuando los pruebe te voy a llamar. Perfecto. ¿Vale? Eva, como siempre, muchísimas gracias. Vos estás presente siempre. En todos mis problemas estás. Gracias a vos y nada, sorry que no sé tanto de autos, pero siempre trato de meterle onda.